Bienvenidos, bienvenidos sean a esta segunda parte en donde vamos a disfrutar de la lucha semifinal y la lucha super estelar en donde se presentará Huracán Ramírez en esta tarde de lucha libre en el gimnasio Halcón Galáctico. Comenzamos la segunda parte en breves momentos, ya verán ustedes aquí sobre la pantalla de Locuras Entre Nosotros esta gran contienda que marca el duelo semifinal para esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico, 13 de octubre del 2019. Bienvenidos.
Pues ahí está, señores y señores. Ya todo está dicho y los ánimos están más que caldeados. Todos sabemos lo que pasó en el mercado 16. En donde llegaron los Killer Clowns a atacar a Striker, al consagrado y Zebra Junior. Y ahí vemos a los Killer Clowns atacando. Ahí está Killer Clown primero, atacando a Striker. Dándole con singular alegría a Striker. Y el relevo ya está dado por el Halcón. Pero detiene todo este coralillo. Y está bien Matanza ahí con ese castigo al hombro. Viene otra vez el relevo, el ingreso ahora sí de el Halcón Sagrado. La patada a la pierna, haciendo sufrir, y ya está lleno el gimnasio Halcón Galáctico. La patada ahí sobre el rostro del Halcón Sagrado. Señoras y señores, estamos viviendo momentos intensos en donde pues la lucha puede comenzar a tocar tintes de rudeza más allá de lo que hemos visto en otras ocasiones en el gimnasio. Ahí vemos a Matanza castigando al Halcón. Y con ese, pues, torniquete en el brazo. Y el Killer Clown 2 pidiendo el apoyo de la gente. Se acerca el Día de Muertos y energías renovadas para Matanza. Sabemos su historia. Sabemos qué es lo que es Matanza. Y continúa el castigo muy fuerte por parte de Matanza para el Halcón Sagrado. Relevo con Striker, pero se queja. ¿Qué está pasando con el coralillo? Ahora viene a atacar del cuadrilátero y ahora la interrupción una vez más por el coralillo. Ahora viene el relevo, bien dado para el Killer Clown 2. Y van a hacer sufrir a este joven. Este joven dragón muerte. De lado a lado el codazo de este Killer Clown segundo. Que está pues dándole con mucho gusto. Ahí vemos al dragón muerte que está sufriendo sobre el encordado. Y pues Matanza también ayudando, que ha venido a embonar a la perfección con estos Killer Clowns. Ahora vemos de lado a lado de los Mesa Killer Clowns haciendo sufrir al Dragón Muerte. Vemos el raquetazo por parte de el Killer Clown segundo. La falta, esa sí parecía falta. La gente está en total silencio. El castigo sobre el Dragón Muerte es que está sufriendo. No lo vemos llorar, pero aseguro que está llorando. Ahí continúan los gritos en contra del coralillo, porque pues está apoyando a los Killer Clown. De arriba por parte de este Mesa Killer Clown segundo. Vamos una vez más. Vamos que ingresa el Halcón Sagrado. Castigo de Matanza en contra de el Halcón Sagrado. Grito del Nessa Killer Clown primero, de arriba Nessa, castigando sobre el esquinero a Striker. El consagrado lo castigan de lado a lado, codazo de este Matanza. Y del otro lado el Nessa Killer Clown primero, pues ahí castigando también a este Dragón Muerte.
tenemos el castigo sobre la cuerda para el joven Dragón Muerte, que no está viendo la suya esta noche, a pesar de traer dos grandes luchadores como pareja para completar esta tercia pues de rudos, señoras y señores. Killer Clown llevando a el castigo a Striker. Lo deposita mi Matanza con esa patadita. Ahora el setón está encendido, Matanza. Lo vemos. Uno, dos, tres, señoras y señores. El primer eliminado es Striker. Está fuera el de la dinastía Hernández. Esta gran dinastía, histórica dinastía de Toluca, y ahí está la pasada por parte de Dragón Muerte enfrentándose a los Killer Clowns. Y viene la planchita por parte de Matanza. Uno, dos, tres, señoras y señores, está fuera Dragón Muerte. Solo de trámite queda el Halcón Sagrado para ser eliminado. Pues termina. Pues ahí está, señoras y señores, los ganadores son, pues no podemos decir que el bando técnico, porque pues los seis gladiadores son rudos y pues están haciendo despliegue de sus rudezas. Ya viene por un beso Matanza, quiere beso y de lengüita. Vamos a Matanza, y ahí va, otra vez, quiere beso, acomodé el lugar. Vemos que le dice que tiene miedo. Vamos a ver en qué momento comenzamos la segunda caída. Aquí tenemos a los Nuestro Killer Clans acompañados de Matanza, una gran tercia que están conformando, y pues se llevaron para su esquina nada más y nada menos que a Clarinete. Ingresa el Halcón Sagrado, pide solo uno. Ahí está la segunda caída. Veo las patadas de Nelson Club Clown castigando al Halcón Sagrado. Killer Clown se está burlando de la gente de Toluca, el codazo de Matanza. Ahora regresa Killer Clown segundo.
no deja ingresar a Striker Matanza. Striker que le pide paso para poderse enfrentar a este. Vemos la patada doble de los Killer Clowns. Están sufriendo las inclemencias o los castigos de estos gladiadores rudísimos, como lo son los Nessa Killer Clown. Viene hacia el esquinero el Dragón Muerte, que está haciendo, no, estaba siendo severamente castigado, pero ya llegó la reacción. Y también alcanza a grado, ahí lo vemos con la patada a la pierna. Ahora ingresan a Matanza, que también sufre. ¿Y cómo sufre, señoras y señores? Y Striker y Coralillo está defendiendo a los Killer Clown. ¿Qué vemos, señoras y señores? Defendiendo a los Killer Clown, el Coralillo. El que se jarta, que se llena la boca de estar orgulloso de ser de Toluca. Está defendiendo a los que vienen a insultar a su gente. A los que vienen a burlarse de los toluqueños. Esto no se hace, Coralillo. Y la vas a terminar pagando, porque aquí está una tercia que la representa muy bien a la gente toluqueña. Aquí tenemos a otro que se ha cambiado de van, o más bien se está cambiando de ciudad, como lo es Matanza. Dice que hay mejores partes en el panteón de Nesa que aquí en Toluca. Ahí vemos a Matanza sufriendo con el Dragón Muerte. Ese castigo ahí en el esquinero. Arriba también Killer Clown. Y ahí el Dragón Muerte que sufre. Más bien que hace sufrir a Killer Clown segundo. Y Matanza ya se vino aquí a descansar un rato. Ahí vemos en ese Killer Clown segundo sufriendo contra Striker, el Halcón Sagrado. Dragón Muerte, la patada en la espalda que le dio Striker. Ahora regresa un dragón. Va de esquina a esquina, de lado a lado. Viene Dragón Muerte con el rodillazo al rostro. Muy bien aplicado. Ahora viene Striker con el corazón. Y para terminar, el Halcón Sagrado con ese lazo al cuello. Ya está fuera el otro Killer Clown. Ingresa en esa. Con el raquetazo. Vamos a ver primero qué van a hacer. ¿Qué va a haber? Que viene la doble patada por parte de Dragón Muerte. Y la gente que pide otra. Pero ya limpiaron. Ya limpiaron el ring. Ahí va a ingresar Matanza y el Killer Clown. Que va a seguir este trío de rufianes, como lo son los de esta esquina que pertenece a los Hernández. Ahí está. Lo dejan tendido ahí. Vamos a ver qué va a hacer Dragón. La patada de foul, y es lo que alega el Coralillo. Vamos a ver en qué termina esta contienda, o más bien en qué termina, qué decisión tiene. Por foul. En la cámara está, en el video va a verse que hubo foul. Todos lo vimos. Uno, dos, tres. Está eliminado el Killer Clown primero. Ahora, ¿quién viene? Matanza en contra, ¿sí?, de el Halcón Sagrado. Vamos a ver. Van a ir por la misma dulce. No. Un raquetazo.
Está haciendo la cargada con ese dress militar doble por parte de el de la dinastía Hernández y el halcón sagrado. Entonces lo van a acomodar por una plancha. Sí, ahí está. Lo llevan a las alturas, lo depositan en la lona. ¿Qué va a hacer? Que son muy malas condiciones. Matanza. ¿Qué va a hacer? Doble. Doble toma. Ahí una tapatía doble. Por parte. Ya está. Ganan la segunda. Striker, el consagrado. Y el dragón muerte. Ya tenemos lucha de a gratis. Aquí vamos a ver antes de iniciar la tercera caída a los integrantes de esta tercia. Dragón Muerte, Halcón Sagrado y Striker castigando al Coralillo. Pues ya vámonos a lo que va a ser la tercera caída. Ahí está, ya vamos a comenzar lo que es la tercera caída. Ingresa al Killer Clown primero para enfrentarse al joven Dragón Muerte. Que le pide la mano a Killer Clown. Y ahora viene Matanza. Y dice que le jura que sí le va a dar la mano. El clown primero bien, dándole la mano a la buena, el raquetazo. Y ahora desconociendo a Dragón Muerte. Vemos que lo lleva al juego de cuerdas de lado a lado. Doble impacto. Poderazo. Por parte de ambos gladiadores. Vamos a Dragón Muerte. Vamos al consagrado con ese, pues, guillotina, ese lazo al cuello para Killer Clown, dejando tendido al mismo sobre el encordado. Vemos con qué facilidad lo cuelga
Más bien lo carga Dragón Muerte a Killer Clown. Revierte. Y más bien se quita de encima al Dragón Muerte este. En esa Killer Clown primero. Ahora lo lleva. Se le juega de cuerdas a la esquina. Un castigo más. Ahí. Haciendo sufrir a Dragón Muerte. Este joven gladiador y el rodillazo ahí poniéndoselo en el mero cogote, señoras y señores. Haciéndolo. Pues sufrir y sufrir bastante. Vamos, estos que no vienen a hacer fiesta, estos vienen a hacer desmadre. Uno, dos, casi los tres. El ingreso del de la dinastía Hernández, Striker. El de experiencia para esta tercia. Ahora vemos a Striker que lo lleva a las alturas y el derribe, dejándolo en muy malas condiciones. Un medio cangrejo ahí. Que está aplicando la patada en la espalda para Striker por parte de el Killer Clown. Primero, ahora lo vemos de lado a lado, el codazo. Excelente lo que estamos viendo ahí, la rodilla. Un 4 a las piernas con un nudo. No, es un nudo el que está haciendo el Killer Clown. Segundo, dice que no se rinde. Y ahora ingresa el halcón sagrado para romper castigo. Una vez más, halcón en contra de el Killer Clown. Segundo, ahí lo vemos con esa pasada. Lo toma más bien. Lo lleva a las alturas. Intenta un cangrejo. Este sí es un cangrejo, señoras y señores. Ahí lo vemos. Qué bonito lo que está haciendo. Que va a ser matanza ahora para romper el castigo. Vamos, la cachetada. Vamos a ver qué hacer ahora. Matanza, una de a caballo, una variante de a caballo. Ahí lo tiene Dragón Muerte. Vamos a ver qué va a hacer. Viene a las cuerdas, la patada en la espalda para Matanza, que queda tendido sobre este gimnasio Halcón Galáctico, que es el que va a ingresar el Killer Clown. Segundo. Viene el raquetazo. Ahí viene la reacción. Ahora sí, el halcón se quita. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo lleva a las alturas. Un intento de foul. No. Es de lo que se queja. Aquí el clown, ahora lo vemos. Está en espaldas planas. Uno, dos, tres, está afuera el Nessa Killer Clown. Segundo. Viene Matanza al cuadrilátero. ¿Qué va a hacer? Está eliminado su pareja. Ya viene la patada por parte de este. Y dice que pues va a ganar. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Un nudo, ahora sí, Matanza. ¿Qué es lo que va a hacer Matanza? Ya lo rindió. Ya se acabó. El turno del halcón sagrado. Ahora vemos a Dragón Muerte enfrentándose a Matanza. ¿Qué va a hacer? Es que está en muy malas condiciones este Matanza. Él tiene uno, dos, tres, señores y señores. Se acabó la lucha. Y tenemos ganadores. Bueno, eso parece. Ahorita viene esa Nessa. Viene Striker en contra de Killer Clown. Se andaba resbalando por ahí. Está muy sudado, yo creo, la lona. Ahí va para arriba Striker. ¿Qué va a hacer? ¡El vuelo a la plancha! ¡Excelente lo que acaba de hacer Striker! Viene el conteo del palillo. Uno, dos. Se zafa Killer Clown. Y no se rinde. Más bien no hay cómo gane este. Sí, esta tercera. Uno, dos. Y nada. Ya son muchas intervenciones por parte del Coralillo. No cuenta, no permitía la entrada de los acompañantes de Striker.
es ahí en donde viene la polémica. Ahí viene la cargada de el Killer Clown, la planchita. Uno, dos, nada. Bota, Striker, una vez más. El castigo. Ahí vemos otra vez a Striker. De lado a lado la pasada de el Killer Clown. ¿Qué va a hacer? Va a ir a las alturas. Quiere volar. Quiere probar el cielo toluqueño. ¿Qué va a hacer? ¿No? Se lo va a llevar con esta japonesa. Dejándolo en malas condiciones. Uno. Dos. Tres. Ahí está la victoria de los de Toluca. Pues ahí quedó esta tercera lucha, la lucha semifinal, señoras y señores. Una gran contienda, la manera en que la termina Striker, creo que fue un poco inesperada, señoras y señores, dejando en muy malas condiciones a Killer Clown primero, y también Matanza, que sufrió por ahí una patada, de la cual ya no se pudo reponer. Vamos a escuchar a Striker. El reto máscara contra máscara que pide Striker en contra de Killer Clown primero. Antes que nada, gente de Toluca, deberían estar orgullosos que gente como Killer Clown, Matanza y un servidor venimos a luchar aquí, a este lugroso gimnasio. Ahora, Striker, te voy a decir una cosa, me gustan tus pantalones en Zitácuaro. Nos dimos una madriza extrema, como dice la gente de aquí. Por eso, si la gente de aquí quiere una lucha extrema, me la aviento contigo. Pero vamos a hacerlo interesante. Máscara contra máscara. Pero no veo que tu gente te respalde. Los únicos son estos gorrones que están de este lado. Pues ahí está, señores. Hay reto por las máscaras. Porque aquí en este gimnasio para todos los regañan. Y si quieres una lucha extrema, me lo aviento. Pero de una vez te digo que si este gimnasio a esto silla, le pasa algo, yo no voy a reparar nada. Por eso pide permiso. ¡Eres
Señores y señores, ahí está más que claro ese reto. Pinta para hacer un duelo por demás interesante. Con lo que quieras apostar, aquí tengo con quién. A ver, ¿con cuánto te va a apoyar el señor? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a poner? ¿Cuánto? A ver, dime cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Usted no se meta porque usted es la dueña del gimnasio, por eso está hablando. Usted diga y nos arreglamos. Usted diga, usted le está poniendo precio en su mano y yo le apuesto. Ahí está la primera apuesta. Ustedes también hagan sus apuestas en casa, Nessa Kill Clown en contra de Striker. Bueno, pues lo acabo de pedir en el Domo Cine, señoras y señores, la nueva caja de la Triple A en Toluca. Porque recordemos que los Killer Clown ya han participado, ya forman parte de Triple A. Y ahí se sube Striker. ¿A qué viene Striker? Ahora sí se va. Ahí queda nuestra lucha semifinal con los ánimos más que caldeados en esta gran contienda, y nos preparamos para la lucha estelar. No olviden Monster Junior y el Hijo de Brazo de Plata, domingo 27 en el gimnasio Halcón Galáctico. Continuamos. Comenzamos nuestra lucha superestelar, y en primera instancia les presentamos al bando de los rudos, representado primero que nada por este joven gladiador, que era una promesa, ahora es toda una realidad. Con ustedes, el ídolo de la moderna de la Cruz, Dogma. Acompañado por el continuador de una gran leyenda toluqueña, el bando rudo se viste de gala con Resplandor Junior. Y para complementar,
Pues comenzamos con el duelo de porras. A ver quién grita más fuerte, lo acaba de decir la gran leyenda mexicana, Huracán Ramírez. Vamos a ver qué dice, qué respuesta tiene el cariñoso. Es un lujo estar aquí. Es un lujo poderles llevar a sus casas este tipo de encuentros con esta gran leyenda como lo es Huracán Ramírez. La verdad es un gran honor. Y vamos a comenzar las hostilidades entre Dogman y Estrella 2000. Es notoria la diferencia de estaturas. Ahora vamos a ver. ¡Ay, Estrella 2000 posándole! Ahí está la muestra de fuerza, la muestra de poder. Vamos a ver la toma de referee bien con la japonesa para iniciar la contienda. Estrella 2000 pide un jalón de cabellos, Dogman. Dice que no tiene de dónde tomarlo. Y ahí vemos a Dogman en contra de Estrella 2000. El gran profesor toluqueño. Vemos una vez más. Pide jalón de calzón. Vemos a Dogman que se queja. Que pide el aplauso. Que la gente... También trae porra, Dogman. Ahí vemos una vez más, revierte y ahora le aplica la misma dosis a Estrella 2000. Ahí vemos el profesor Huracán Ramírez. También una, la gran leyenda mexicana. Y también comienza a reinar en el profesor Galáctico. Intentaba ingresar, ahora sí nos escuchan. Bienvenidos a la lucha superestelar. Ya vimos la participación de Estrella 2000 en contra de Dogman. Ahora vemos a Boomerang en contra de su ahijado, su gran compadre Resplandor. Y ahora su ahijado Resplandor Junior ingresa el cariñoso ahí a atacar a Boomerang. Y venía para el centro del ring también este Huracán Ramírez, la gran leyenda de la lucha libre mundial, no solamente mexicana, de la lucha libre mundial, como lo es Huracán Ramírez, enfrentándose a Huracán Ramírez. La gente se mete con el cariñoso. Ahí ya despachó rápidamente Huracán Ramírez al cariñoso. La gente está metidísima en esta contienda. La lucha superestelar. Ahí vemos a Huracán Ramírez llevándose con ese castigo, esa japonesa, al cariñoso, dejándolo en malas condiciones. Y el grito de apoyo, Huracán, Huracán, la gran leyenda de la lucha libre. Ahí lo tenemos con esa, pues,
candado que aplica. Muy bien, botándose con la japonesa. El aplauso de la gente y el grito de apoyo para Huracán Ramírez. Ahora viene a surtirle también su pedido a todos los que se le atraviesen. Pero se fue a apoyar a una mal lugar. Ahora viene Resplandor Junior en contra de Boomerang, Dogman en contra de Estrella 2000 y el cariñoso atacando a Huracán Ramírez. Ahí vemos la patada de Foul en todo su esplendor, lo que está haciendo el rudo y cursi de la lucha libre. Este Resplandor Junior hace mucho que no lo veíamos haciendo esta clase de rudezas, y Dogman castigando a Estrella 2000. Lo va a sacar del encordado. Lo deja en malas condiciones Dogman a Estrella 2000. Ahora viene de lado a lado castigando a Boomerang. El que está sufriendo es Huracán Ramírez, la gran leyenda mexicana. Vemos el puñetazo sobre el estómago y la cachetada faltándole al respeto a Huracán Ramírez. Ahora viene Dogman, que está castigando a Boomerang. Ahora viene este Resplandor Junior con el puñetazo a las costillas sobre Estrella 2000. Este candado que termina haciendo una japonesa. Y ahí está burlándose de la gente este Resplandor Junior. Y Dogman castigando a Boomerang ahí sobre el esquinero, también dejándolo en muy malas condiciones. El que sufre ahora en contra del cariñoso es el Huracán Ramírez, la gran leyenda del pancracio. Ahora Dogman amenaza con quitarle la máscara a Boomerang. Y Resplandor Junior ahí con el tobillo de Estrella 2000, haciéndolo pedacitos y mordiéndole también la bota. Vamos a Huracán Ramírez. Huracán Ramírez, los gritos de vamos Huracán, pidiendo la reacción técnica. Vemos el candado, reacción bien de Huracán Ramírez con ese raquetazo, y del otro lado el cariñoso con la respuesta. ¿Se está rindiendo? Sí, sí se rinde. Está quedando eliminado Huracán Ramírez. Ya me volaron. Estrella 2000 ahora sufriendo en contra de el cariñoso y Dogman. El brinco, el saltito ahí, también aplicando una falta de parte del cariñoso. Están castigando. Estrella 2000 sufre y se rinde. Se acabó. Se acabó la primera caída. Es para los rudos. Señores y señores, está muy molestos el bando técnico por las intervenciones de el Coralillo. Y ahí sufriendo el cariñoso. Nos vamos a la segunda. Ahí vemos a Dogman castigando a Huracán Ramírez en compañía de sus dos aliados esta noche. Ahí viene Resplandor Junior contestando, respondiéndole a Estrella 2000. Ahora cambiaron de pareja, tanto Dogman como Resplandor, castigando a Boomerang y a Estrella. Del otro lado el cariñoso, pues tiene ahí sufriendo en la esquina al Huracán Ramírez. Ya salió a relucir el bando rudo de Boomerang. Y pide clemencia Resplandor. Ahora reaccionando de esta manera el cariñoso. Pide que se suba el Coralillo.
Están planeando la estrategia para revertir esto. Muy bien, los tres. ¡No, se zafa! ¡Huracán Ramírez! ¡Viene la reacción técnica! Todo esto orquestado por el gran Huracán Ramírez. Y ya está castigando al cariñoso. Se va a desquitar de todas las que le ha hecho durante la lucha. Y durante tantos años de rivalidad también. Este cariñoso que le falta el respeto a quien se le ponga enfrente. Del otro lado, Estrella contra Dogman. Y Boomerang le va a cobrar las que le acaba de hacer también a Resplandor Junior. Que venía, no, viene para afuera más bien. Ahora pide dos sillas. El señor Huracán Ramírez para castigar a el cariñoso. ¿Qué es lo que va a hacer la gran leyenda mexicana en contra del Coralillo? Ahí ya nos están estorbando. Ahí lo vemos. El castigo con la silla para el cariñoso. Y ahora sí. Estamos viendo la segunda caída de esta lucha superestelar. Y pues nos vestimos de gala en el Gimnasio Halcón Galáctico teniendo a esta gran leyenda de la lucha libre mexicana. Ahí tenemos a Cariñoso atacando al Huracán, que se quita. Y ahora con ese tirabuzón ahí, el vuelo de Boomerang también. La reacción técnica está más que viva, la tercia está rindiendo. Muy bien lo del cariñoso, se acaba de rendir y Huracán Ramírez se sacó la rendición. Hay un puente olímpico del otro lado, tirabuzón, se acabó la segunda. Ahí está. El triunfo del bando técnico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos vamos a una tercera caída, en donde se define la lucha. Pues nos vamos a la tercera. Bueno, ahora sí, vamos a ver al gran Huracán Ramírez, que se va a enfrentar a quién. Sí, al cariñoso. Este duelo está muy, pero muy interesante. Hay el grito para el cariñoso, el grito también para Huracán. Hay más gente apoyando a Huracán que a cariñoso. Lo vemos, la japonesa, el derribe, precioso por parte de Huracán Ramírez. Ahora lo levanta Resplandor Junior, se los lleva a los dos con estas tijeras y ese castigo al cuello. Ahí viene Dogman, al intento de apoyo y despacha ahora al cariñoso. La estrella a Resplandor Junior, ahora qué va a hacer Huracán Ramírez. Un derribe más. Y ahí está el festejo y la gente se le entrega a la gran leyenda de la lucha libre. Personaje que fuera creado para las películas y ahora
es inmortalizada en la lucha libre. Ahí está, este duelo lucha interesante. Tanto tiempo juntos, Boomerang y Resplandor. Ahora el Junior le viene a hacer frente al gran compadre, al gran aliado de su padre. Vamos a un derribe más por parte de este Resplandor Junior. Ahí viene. ¿Qué va a hacer? El derribe. Resplandor Junior sufriendo en contra de Boomerang con esas tijeras. Ahí viene el castigo. Esa jarocha ahora. ¿Qué viene? Golpe en el estómago para Resplandor Junior. Ahora ingresa Duckman para enfrentarse a Estrella 2000. También esta rivalidad que comienza a tener buenos tintes y puede tener un gran futuro. Ahí vemos Estrella 2000. Tenemos Estrella contra Dogman. Bien, una vez más la misma dosis, otro jarocha, cachetadón ahí, dejando sobre el cuadrilátero a Duckman. Doble patada de parte de Estrella para el ídolo de la moderna de la cruz. Ingresa Resplandor Junior a atacar y a darle con todo a Huracán Ramírez, a Boomer y a Estrella 2000. Viene el choque de cuerpos. Tendidos, el trío de rudos, y ahí pide, dicen que no, se rinden. La rompe el cariñoso, el castigo. ¿Qué va a hacer ahora? Se están posicionando. Bueno, eso pareciera, ahí está, ahora sí, un castigo. Se va a las alturas, Huracán Ramírez se lo lleva con la huracarrana. Uno, dos, no, solamente uno. Van a revertir, no, nada, la navajita. Ahora sí, uno, dos, tres. El triunfo es para los técnicos. Bueno, ahí está el resultado. Vimos la esplendorosa huracarrana, creación de este mismo personaje. Y pues parece que va a haber palabras, porque ya pidieron el micrófono. Quiere revancha por el campeonato welter que tiene. Ahí pide revancha por el campeonato welter. Pide revancha por el campeonato. La gente dice que sí. Bueno, vamos a escuchar Estrella. Antes que nada, antes de que yo le pregunte a la gente, como profesional, te gané bien. Como profesional, para demostrar que eres buen campeón, aceptas una revancha por el Mundial Vuelta. A ver. Aquí la gente. La gente no quiere, pero tú lo has dicho, hay que ser profesionales, hay que ser profesionales. Tú fuiste mi profesor, pero ya estás ruquito. Wow, fuertes palabras de Duckman. Yo
pasar esto. Mi campeonato contra su máscara. ¿Cómo la ve? Si me autoriza la condición, ¿por qué chingados no? Yo no le tengo miedo. Nunca le he tenido miedo. He ganado muchas máscaras y cabellera. También campeonato. No le tengo miedo. Y lo hacemos. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese inútil? ¿Chotman? Mira, cariñoso. Vamos a hacer una cosa. Que ellos dos vayan por el campeonato de este inútil. Y tú, ¡inútil! Y el hijo de Paquita del barrio. Bueno, ahí están las palabras de todos los gladiadores. Muchísimas gracias, señores. Bonito público de aquí de la Copa Atlántico. Esta es una demuestra del esfuerzo que hacemos para presentarles nuevas cosas aquí en el gimnasio y responder al favoritismo que tienen con nosotros. Esperamos que sea desarrollado estos eventos. Habrá próximamente muchas más sorpresas. Esperamos seguir contando con su apoyo. Ahora. Bueno, sí, no,
Pues muchas gracias, amigos de Locuras Entre Nosotros. Ustedes lo pudieron ver. Una vez más, la calidad se hizo presente en Lucha Libre Urpem, Locuras Entre Nosotros y el Gimnasio Halcón Galáctico, con la gran presencia de Huracán Ramírez. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos. Les agradecemos el que nos hayan acompañado. Nos vemos dentro de 15 días, próximo 27 de octubre. Muchísimas, muchísimas gracias. Y esto es Lucha Libre Urpem, la mejor lucha libre de Toluca, en Locuras Entre Nosotros. Muchas gracias.